Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro. En este caso es del misterioso caso de Styles, de Agatha Christie, de las selecciones de Biblioteca de Oro. Lo veis un poco viejo, pero es que tiene más de 40 años, pero es un libro que se puede leer perfectamente. Además, por atrás nos trae de Sherlock Holmes. Y bueno, es un libro que nos cuenta la historia de una casa en la que se ha cometido un asesinato de la principal dueña, por así decirlo, y se empieza a indagar a ver quién es, con la ayuda del detective Poirot, como siempre en la mayoría de los casos. Y bueno, es un libro que te lleva a sospechar de todos y de nadie. Yo iba por todo el libro, la verdad es que siguiendo todos los razonamientos de Poirot, iba descartando, pero al final del libro da un giro inesperado, ya que es quien menos piensas, o sea, llegaste a sospechar de esa persona, pero la llegaste a descartar. Y para mí es un libro que me ha encantado, desde luego es el primero que leo de la autora, aunque ya había visto el año pasado la película de El asesinato del Oriente Express, pero no había llegado a leer el libro. Es la primera vez que me introduzco con ella y desde luego voy a seguir leyendo libros. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.